Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández, de Yoyo308 en Twitter. Y bueno, hoy os vengo a mostrar una utilidad que para la gente que nos dedicamos a esto del audio, yo creo que nos va a servir, ¿no? Se trata de este visualizador de audio, de ondas de audio, desde la terminal, ¿no? Yo creo que queda chulo, ¿no? Para cuando hagamos, perdón, para cuando hagamos un directo, para cuando hagamos otra cosita de esto en streaming, algún vídeo de lo que sea, y lo queremos poner en una ventanita, en una esquinita, o lo podemos inclusive configurar en una terminal con transparencias que no se vea, como yo tengo aquí la mía, ¿no? Que es la terminal de Genome en modo estándar. Pero si lo queremos poner en una terminal que tengamos ya con transparencias, etcétera, lo podemos dejar inclusive en el escritorio como si fuera un búmetro de estos, ¿no? Y bueno, yo creo que mola. Bueno, se trata de cava, ¿no? Cava, no cava que bebemos en fin de año, sino de cava. Una aplicación para eso, ¿no? Pues para visualizar el audio en la terminal, nuestra terminal de Linux. perdón, yo me encuentro en Fedora, está en repositorio, simplemente voy a cerrar la terminal y la voy a volver a abrir para que veamos el tema. En Fedora se encuentra simplemente, yo la tengo instalada, sudo dnf install cava. En intro nos pedirán nuestra contraseña, cada uno la suya, evidentemente. Y yo ya tengo instalada la última versión. Se instala además de cava una dependencia, no recuerdo el nombre, pero bueno, en vuestra distribución Linux de turno la podéis instalar. ¿Y cómo se inicia cava? Pues muy sencillamente, simplemente ya terminal, ponéis cava, le dais a intro y aquí ya la tenéis. Vámonos a la web del proyecto, ok, está aquí en GitHub, la dejaré la página. En la página del proyecto la dejaré en la cajita de descripción. Y bueno, aquí tenéis la página en GitHub. Bueno, algunos cómics más antiguos, otros más modernos. Aquí tenéis uno de hace 2 meses, otro de hace 2 meses, etcétera, ¿no? Es decir, que es un proyecto que todavía está ahí candente, ¿no? En Cava, console, Basset Audio Visualizador para Alza, ¿ok? Yo estoy en PyWare y funciona perfectamente en PyWare, como habéis visto, porque ya sabéis que en PyWare pues, se encarga de ALSA, de Pulse Audio, de Jack, etc. Y ALSA está en cualquier distribución Linux, es decir, que cualquier distro que tengáis vosotros va a funcionar porque todas tienen ALSA. No conozco ninguna distro Linux que no tenga ALSA. Pues aquí tenéis, soporta audio, Pulse Audio, MPD, SN, DIO, pom, 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 por audio, etc. ¿No? Y también ahora funciona en macOS, dice por aquí. Aquí tenéis un recorte que, bueno, que tiene aquí en la página, está bien hecha. Tenéis toda la información para instalarlo también del código fuente, para instalarlo en Debian. Yo ya os digo que no lo he compilado de manera manual, no he tenido que instalar todas estas cosas que pide, sino simplemente en Fedora. Veis aquí que para Fedora hay un chorro de cosas muy grandes. Yo simplemente he hecho sudo dnf install cava. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues bueno, tenemos aquí el tema de las dependencias. Por si se quiere configurar de manera manual, ¿no? Pues hay que instalar antes lo que hemos visto antes en el tema este, ¿no? Pues para dependencias, ¿no? Para la distribución, el tema. Aquí por aquí. Bueno, también está en AUR, por si queréis para ARS y basadas como Manjaro, etcétera. La tenéis ahí en AUR. Un PPA inclusive también por aquí. Es decir, que tenéis información bastante que no os vais a perder. Y vámonos al funcionamiento realmente. Aquí muchísima información. Para USL también está. Madre mía. Aquí hay muchísima información. Y aquí también pues, se puede configurar, como veis por aquí, fuentes, etcétera. Y bueno, aquí los controles, tiene unos controles bastante sencillos. Bueno, aquí veis que también se puede configurar en el archivito correspondiente en nuestro esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Nuestra home, ¿no? Nuestro directorio personal. Y veis aquí pues el tema, ¿no? Pues para configurarlo.
Y los controles, ¿qué es lo que nos interesa en este momento? Controles, pues tenéis aquí, bueno, algunos atajos, algunas teclas de control bastante sencillas. Con la tecla de subir o bajar en el teclado, aumentamos o disminuimos la sensibilidad, izquierda y derecha aumentar o disminuir la anchura de las barras. F y B, pues para cambiar el fondo y el color de fondo y el, ¿cómo se llama? Y el color de fondo de las barras y el color de fondo del propio fondo. La R para recargar la configuración y la C para simplemente para recargar los colores. Y Q o control C para salir. Vamos a verlo estos pequeños detalles, ¿no? Pues de este pequeño la descripción, es decir, cómo funciona. Vamos a verlo en funcionamiento, nunca mejor dicho. Vamos a poner un poquito de música aquí, música libre. Aquí voy a bajarle un poquito de volumen para que se escuche mi voz, ¿ok? Venga, voy a poner la termina un poquito más que me quepa aquí. Ok, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. La música, ¿cómo estará? ¿Cómo estará? Voy a bajarla un poquito más. Vaya que no se me escuche a mí. Yo creo que sí, se me escucha a mí perfectísimamente. Bueno, nos vamos a los controles. Y aquí nos dice para arriba, para abajo en el teclado para incrementar o disminuir la sensibilidad. Vamos a probarlo. Le voy a dar para arriba. Bueno, ahora no estoy en el navegador. Ahora aquí que tengo seleccionada, cuando tenga seleccionada el tema de en la terminal, le doy para arriba al botón del teclado. ¿Veis que sube más hacia arriba? Le doy hacia abajo. Ok, venga, acá va. Y aquí estaría disminuyendo. ¿Veis que las barritas se quedan ya abajo, abajo, abajo y no suben tanto? Vamos a ponerle una cosa por la mitad. Ahora le doy la tecla para arriba. Ahí lo dejo más o menos que llega casi arriba. Vamos a dejar un poquito que llegue. Ahí está. Ahora siguiente sería izquierda y derecha. Aumentar o disminuir la anchura de las barras, ¿no? Que salgan más o menos más estrechas saldrían más y más anchas saldrían menos. Le doy a la izquierda. Fijaros. Cada vez más ancha, más ancha, más ancha, más ancha. ¿Okay? Ahora le doy a la derecha, la flechita de dirección del teclado. Vámonos a la derecha. Más barritas, más estrechas. Yo creo que aquí, fijaros, esto es el infinito y hasta el infinito y más allá. Una cosa tremenda. Bueno, vámonos. Yo creo que aquí me gusta, aquí me mola, como está ahora mismo. Siguiente, F y B. Cambiar el color y el de las barras y el color de fondo. Con la F sería el color. Vamos a darle a la F. A ver si lo encuentro en mi teclado. Aquí está. Aquí se pone un color más ocre. Color rojo que te cojo, muy bonito. Si no tiene epilepsia, claro está. Verde que te quiero, verde, verde viento, verde ramas, qué maravilla. A marrón con la adelante, como es lógico que aquí se llama marrón. Azul, rosa. Este no sé cuál es, un azul tirando para allá. Blanco, otra vez. Yo creo que a mí me gusta en verde. En verde, bueno, vais que baila con la musiquita, ¿no? Ahora vamos a cambiar el fondo. Sería con la letra B. El fondo de la terminal. La letra B. Hostia, verde sobre rojo. Verde sobre verde. Evidentemente no se ve nada porque es verde sobre verde. Verde sobre amarrón. Verde sobre azul. Verde sobre rosa. Verde sobre ese color, no sé cuál es. Uno que no sé. Verde sobre blanco. Aquí lo dejaría en verde sobre sin color este. Y la R sería para recargar configuración y la C para recargar los colores. Se nos ha acabado ya la música. Está el tío aquí. El tío te pega una aguantada y te deja con los ras para arriba, pero en 5 segundos. Así que bueno, vamos a darle un poquito más de música que vuelva a sonar. Y aquí la vamos a poner un poquito que. Un poquito quitarle el volumen. Ok, pues ya os digo. Aquí tenéis a Cava, como el famoso espumoso. Y bueno, pues lo podéis configurar. Aquí os dejaré la página abajo, la cajita de descripción, os dejaré la página de GitHub. Y bueno, para lo más rápido tenemos aquí los controles directamente del teclado. Y bueno, pues
a mí se me ocurre cuando yo haga mis vídeos, se me ocurre pues dejarlo de fondo para que se mueva con mi voz y así se sepa cuando estoy hablando y cuando no. O por si estáis, ¿cómo se dice? Grabando un vídeo, un streaming con musiquita, pues lo podéis poner con la terminal transparente en vuestro escritorio, en vuestro gestor de ventanas y tres, o cualquiera, que hay gente que hace auténticas virguerías con la terminal, lo ponéis para tener aquí una esquinita, ¿ok? Que no se vea en la ventana, que no se vea la ventana, los botones ni los bordes, hay gente que lo sabe hacer, yo ya estoy viejo para eso, me conformo como está. Y bueno, pues tiene muchas posibilidades. Y si lo ponéis aquí, si está escuchando música, lo ponéis todo transparente, lo ponéis aquí abajo, ¿ok? Lo ponéis aquí abajo, parece que está incrustado en el mismo escritorio, ¿no? Que está bom, 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 bom. Esto es tope guay. Vamos a tomar la captura de pantalla para la miniatura. Y nada más, espero que os haya servido esta pequeña utilidad de para visualizar el audio, ¿no? A través de la terminal, pues nuestra distribución Linux. Venga, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Dale a like, suscríbete. Si te ha gustado, la campanita, actívala. Todas estas cositas que se dicen, que dicen los youtubers de éxito. Así que venga, nos estaríamos viendo en otro vídeo. Chao.